Molesto ante las duras críticas, memes y caricaturas recibidas a través de redes sociales y por medios escritos, así reaccionó el nuncio apostólico de Nicaragua, Valdemar Stanislav Somertan, quien afirmó que por su trabajo él no desea escalar en su posición diplomática, a como han señalado algunos sectores. Porque aquí yo no tengo intereses, yo no tengo. Yo pienso que ustedes van a tener interés aquí, ¿no? Quieren que este país salga fuera de esa situación o quieren estar viviendo otros 10 meses con esta actitud, con todo el mundo estaba pidiendo dialogar, 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 negociar y no, no se dialogaba. Ahora se está dialogando y todos comprendidos, lamentablemente algunos medios de comunicación están poniendo la trampa porque porque se negocie, porque se está dialogando, porque se está buscando, se está buscando a, a sacar la gente fuera. Usted, yo pienso poquito de prudencia yo lo pido todos los días al Espíritu Santo el don de sabiduría. Estas críticas iniciaron luego que Yarix en presa política, excarcelada el pasado 15 de marzo, dijera que el representante del Papa Francisco en Nicaragua les pidió que desistieran de su huelga de hambre para avanzar en la mesa de negociación. Para el Comité proliberación Liberación de Presos Políticos, esta es una postura respetable, pero que no significa el pensar de todos los apresados. No me voy a referir a eso porque creo que todos merecemos respeto. Es una opinión muy personal de ella. Nosotros como comité tenemos nuestra opinión, que es que queremos que todos sean libres. Que si es por parte, que si es todos juntos, estamos claros de que estamos tratando con personas que son indolentes, con personas, con personas me refiero al gobierno, que son indolentes ante el dolor de los presos y de las familias. Estamos claros de que si, si se están dando liberaciones es por gestiones de él y de nadie más. Es el único canal de comunicación que tenemos ahorita. Los que tienen detenidos y ya están libres les pueden contar una versión verdadera. Los que tienen detenidos y siguen luchando saben que por la vía de la negociación se tiene que dar. Una negociación es de dos partes, es de dos vías. La negociación no es perfecta. Ninguna negociación ha sido perfecta. Nosotros quisiéramos que esto fuera mucho más rápido. Eso es lo que estamos trabajando. Esta no es la primera reunión que se ha tenido. Tal vez es la primera reunión que ustedes eh, tienen conocimiento. Han sido muchísimas reuniones. Aquí se ha tratado de malinterpretar las cosas. Ustedes mismos vieron el comunicado que sacó el cardenal. El cardenal dijo que en todo momento estuvo en comunicación con el anuncio. Aquí, por favor, basta de manipulaciones, basta de falta de respeto, basta de memes. El Nuncio aseguró que su comunicación directa con el gobierno no significa que esté a favor de todas sus acciones, pues él comprende que no puede estar neutral frente al sufrimiento del pueblo nicaragüense. Yo tengo un canal abierto con el gobierno porque soy una embajada, soy Nuncio, soy decano del cuerpo diplomático. Agradezco a Dios porque aquí ninguno tenía ningún canal abierto de comunicación con el gobierno para hacer las cosas que se hizo, que ustedes no saben y no tienen que saber. Porque la, pero las, las, las personas que salieron, las personas que, que recibieron atenciones, lo saben. Yo tenía única, única comunicación con el gobierno. Eso no significa que, que yo estoy de un lado de otro. Yo tengo mi, mi silla... Muy bien, no neutral, porque neutral no, yo soy, no, no soy neutral porque no puedo ser neutral de frente, al de frente al sufrimiento de un pueblo, no soy neutral, soy imparcial, sí. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos y Monseñor Valdemar Stanislav Somertan anunciaron que siempre se están reuniendo en busca de la liberación de más presos políticos, aprovechando que el también diplomático de la Santa Sede es un canal directo con el gobierno de Nicaragua. Lorenzo Vega Sánchez, Post TV.